Hace 370 millones de años, la Tierra era muy distinta a como la conocemos actualmente. Si viajáramos en el tiempo a esta época, mucho antes del origen de los dinosaurios, los mamíferos o el ser humano, de todos los organismos que la habitaban, quizá los únicos que reconoceríamos serían los anfibios primitivos, los primeros vertebrados en colonizar la Tierra, ya que a partir de sus aletas desarrollaron extremidades que les permitieron salir del mar. Desde este momento, se han mantenido muy parecidos a los que conocemos en la actualidad. La Mancha es una región que se encuentra sobre la línea costera en el centro del estado de Veracruz. En esta zona, a pesar de poseer únicamente 84 hectáreas, podemos encontrar diversos ecosistemas, tales como manglares, dunas costeras, selvas inundables, lagunas, selvas bajas caducifolias y humedales. En La Mancha se han registrado poco más de 50 especies de mamíferos, 20 de reptiles y más de 250 especies de aves. Es por esto último que es considerado un sitio Ramsar, es decir, es un área prioritaria para la conservación de aves acuáticas. Estos ecosistemas y su biodiversidad se encuentran constantemente amenazados por actividades humanas como la ganadería y la agricultura. Sin embargo, existen esfuerzos de conservación apoyados por investigadores y la gente de esta comunidad que buscan recuperar estos ecosistemas que han sido degradados. Un ejemplo claro es la restauración del humedal del Centro de Investigaciones Costeras de La Mancha, el cual fue invadido por pastizales ganaderos de 1980 al 2007. Fue a partir de este año que comenzaron los esfuerzos por la restauración de este ecosistema. Uno de los grupos más beneficiados por esta recuperación de la vegetación nativa fueron los anfibios. Aquí podemos encontrar 9 especies. Cuando pensamos en anfibios, lo primero que nos imaginamos son ambientes fríos y boscosos. Sin embargo, las especies que habitan en este humedal están adaptadas a las altas temperaturas de esta región. Algunos de los recursos que permiten la sobrevivencia de los anfibios es el agua dulce que les proporciona este humedal y los insectos que habitan en él, los cuales son su alimento favorito. Thank you.
momento para poder observar anfibios es durante la noche, debido a que en este horario corren menor riesgo de desecación comparado con el día. En el humedal podemos encontrar diferentes clases de anfibios. Una de las familias más representativas es la familia Hylidae. Un ejemplo de esta familia es la especie Smilisca baudini. Es una rana arborícola que se caracteriza por tener la terminación de los dedos más ancho. Esto les permite poder trepar a los árboles. Otro ejemplo es la rana Trachycephalus vermiculatus, mejor conocida como rana lechera. Esta rana se caracteriza por secretar una sustancia blanquecina, la cual le ayuda como defensa para sus depredadores. En este humedal, además de las ranas arborícolas, también podemos encontrar a la salamandra Bolitoglossa platidáctila, o mejor conocida como tlaconete, el cual, al carecer de pulmones, respira a través de la piel. Dentro de este humedal es muy común observar a las salamandras durante la noche posadas sobre la herbácea nativa Sagittaria lancifolia, la cual fue recuperada gracias a los esfuerzos de restauración. Lamentablemente, el tlaconete es objeto de diferentes mitos a lo largo del país que atentan a su conservación. Pues es importante la restauración o la conservación, ya que ahí pues hay reptiles, anfibios, y pues hay muchas plantas que sirven para alimento de los mismos. Entonces, por eso es importante. Da la casualidad que ahí se encuentran plantas como es la Tifa dominguense, como es la Pontederia sagittata, la Sagittaria lancifolia y otras, los helechos como es el Acrosticum naerum. Entonces todas esas plantas pues participan o funcionan de alguna manera o benefician de alguna manera al humedal. Entonces pues ahí se pueden albergar muchos anfibios, todo tipo de anfibios. Yo no conozco mucho de anfibios, no conozco el nombre científico, pero de algunos hay una ranita que le dicen hipopocha o algo así, no tengo bien el nombre, pero bueno. Y pues los anfibios sabemos que cuando llega la lluvia, en temporada de lo que es a partir de junio, julio y agosto y septiembre, que son los días, o sea, los meses de bastante lluvia, que a veces los eventos naturales como son los huracanes y ciclones, nos acarrean lluvia aquí en esta zona. Entonces, pues automáticamente todos esos organismos vuelven a salir a seguir su ciclo de vida. He visto las ranitas, unas ranitas verdes, así como pintitas, así como manchaditas. Las veo mucho cerca de las pilas de agua, cerca de mi lavadero donde tengo el agua, arriba de los arbolitos, unas ojoncitas así con los ojitos medios saltones y verdecitas transparentes. Otras verdes verdes y otras de colorcito, así cerca de las agüitas de donde yo lavo. Una vez, allá donde yo soy, porque no soy de por aquí, allá de Acayuca, vivíamos en una casa de palma, arriba palma, abajo madera. Entonces en las noches salíamos para afuera y había matas de plátano y de esas de coco, de todo tipo de árboles. Y luego cuando uno está pequeño, pues uno luego sale y dice, mami, voy a orinar, ¿no? A orinar. Y luego así uno pues orina aquí y allá cuando uno está pequeño. Y mi mamá siempre me decía, no se orinen donde quieran, chamacas, porque hay un tlaconete que se mete por la vagina de la mujer. Entonces, pues nosotros siempre hacíamos lo mismo, nunca tuvimos, ahora sí eso era como palabrería nada más. Pero un día sí vimos un bicho de eso. Yo y mi hermana entre la hojarasca
ahí entre el patio de donde vivíamos. Sí, son larguillos y feillos. Son feos. Tengo una historia, o algo que me contaron, quizás sea cierto o mentira, no sé. Pero bueno, si es cierto, pues igual. Y si es mentira, pues yo también los engaño, ¿no? Pero según dicen que el tlaconete es malo para la mujer. Anteriormente las muchachas o señoras salían a hacer su necesidad a campo abierto y se penetra ese animal y luego la mujer empieza a inflar como si estuviera embarazada. Entonces, y si esa mujer no es tratada a tiempo, es muy probable que muriera porque le comen por dentro. ¿Qué tiene que hacer la mujer? O sea, tratarla a modo de matarle los bichos. Según eso, no sé si será cierto o mentira. Pues yo pienso que son malos. Pero mi hijo dice que no, que son de los indios o no sé qué, algo de eso. No sé. Pero yo digo que son malos, que son feos. Y son como tipo culebrilla, como larguillos, como si fueran culebrillas con patillas. Así. De hecho, los anfibios solamente se van a encontrar únicamente en humedal. A donde haya humedal van a existir. Sí, en la zona. Claro, estoy hablando en la zona tropical, que es esta parte de lo que es el litoral. Entonces, por la parte alta, ahí se encuentran anfibios por donde quiera. ¿Por qué? Porque es un lugar a donde hay suficiente humedad. Entonces ahí los vamos a encontrar a donde quiera. Pero aquí solamente son lugares específicos a donde existen. No en cualquier lado van a estar. Y si esos lugares son perturbados, es posible de que sí desaparezcan. Las costas alrededor del mundo están siendo presionadas continuamente por nuestras actividades. La deforestación, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático son las principales causas de que a cada minuto estemos perdiendo hábitats y a su biodiversidad. En el calor imperante de las costas, aún encontramos ambientes que son refugio de una gran diversidad de formas de vida. Apoyar esfuerzos comunitarios y de investigación que buscan proteger, cuidar y restaurar la naturaleza es un camino que nos puede llevar a recuperar lo dañado. Esta sí la he visto. Es la conete. Seguramente he escuchado cosas de este bicho, ¿no? Te lo puedo contar que he escuchado. Bueno, quizás no será cierto o mentira, pero. Usted nos dice y ya nosotros le contamos al final. Ajá. A veces, si te engañan, pues tú también engañas, ¿no? Sí, pero sí. Sí, ahí. Pero, o sea, así que no sé. Miren, nosotros vamos a escuchar nada más y al final le vamos a decir a ver qué onda. Ajá. ¿No? ¿Has trabajado con anfibios antes de Arizona? No. O sea, como más allá de lo que te dan en las clases, no. Pero no es el primer anfibio que ves. No. ¿Y tú cuándo empezaste a trabajar con anfibios, Juan? Yo en 2010. ¿Y qué hiciste?
pues igual monitoreábamos el éxito de la restauración de este humedal, ocupando a los anfibios y reptiles como grupo indicador.